Me olvidé qué día íbamos, pero no importa. Cuestión, la actividad de hoy, lo que tienen que realizar es lo siguiente. 15-20 minutos van a empezar algo súper arbitrario. Realmente no vamos a preocuparnos por cuestiones de balance y ese tipo de cosas. Van a pensar una mecánica para resolver un conflicto de forma no necesariamente aleatoria. Pero que represente el concepto de juego. Normalmente en los juegos de rol lo que se suele ver es que cuando surge un conflicto o alguna indecisión o algo que no puede ser resuelto de una forma súper arbitraria, se acude, no sé, a una tirada de dados. Normalmente. Ahora bien, quiero que piensen una, no importa cuál, elijan una que les guste. Pueden tirar un dado, usar, mostrar cartas, tirar una ficha, ver quién aplaude más rápido, no importa, es algo arbitrario, pero lo que me interesa es que, por un lado, ustedes se sientan cómodos con eso, sea tirar un D20 contra una pared y ver cuánto rebota, o que, en cierta forma, remita al juego, a lo que ustedes quieren, a la experiencia que ustedes quieren crear, el ambiente. Como por ejemplo que les diga que si ustedes están haciendo un juego acerca de un casino, utilicen para definir elementos que sean propios de esa ambientación. Tal vez ustedes decidan usar cartas de póker y hacer apuestas porque representa en su esencia el casino. Pero bueno, esto es mega súper arbitrario porque realmente no es que no importe, no importan los detalles, importa lo que ustedes quieran. Nos vemos mañana.